Soy Marta Goyeneche Guevara, periodista colombiana. Desde hace 10 años vivo en Málaga. Hola, me llamo José Antonio Cárdenas y yo soy el cámara. No estoy acostumbrado a estar delante de la cámara, por lo tanto lo mío es mejor estar detrás. Bueno, mi experiencia periodística en Málaga ha sido interesante, sobre todo porque no es fácil y es todo un reto ser mujer, inmigrante y además con una familia, con hijos, es complicado, ¿no? En Colombia creamos una agencia de noticias que se llamaba Prensa Verde, que aún existe. Y bueno, teniendo un poco la experiencia de Colombia, aquí en España creé el portal ecoestrategia.com. Trabajamos temas de medio ambiente y desarrollo sostenible y la sociedad española, la verdad, lo ha acogido bastante bien. Mi vida laboral siempre ha estado dedicada al mundo de la radio, de la producción audiovisual. Desde siempre he sido locutor de radio, técnico de sonido. Actualmente me estoy dedicando pues un poquito más a la producción de televisión y también desempeño mis labores como profesor de audiovisuales en una universidad privada aquí en Málaga. También me dedico a la radio, he empezado un programa en la emisora del ayuntamiento, en la emisora municipal de Málaga, dedicado a los inmigrantes, se llama Nuevos Malagueños y es bastante interesante porque claro, Málaga se ha convertido en una ciudad de inmigración. Pues precisamente en las últimas fechas también me he dedicado a la producción, a la ayuda en el montaje, en la creación, en el sonido sobre todo también, que es una de mis especialidades, de algunos cortometrajes malagueños, entre los cuales se incluye La Corporación, uno de los que están nominados al premio al mejor cortometraje para el Festival de Cine de Málaga de este año. Bueno, una de las cosas que he podido hacer es este libro, me han publicado Después del Silencio en Colombia. El libro trata la historia de un soldado alemán de la Segunda Guerra Mundial. El equipo que conformamos con José Antonio pues me gusta muchísimo, sobre todo porque a pesar de que él es español, yo soy colombiana, nos entendemos a la perfección y sobre todo lo más importante es que nos gustan los mismos temas sociales. En este periodismo independiente estamos comprometidos con temas de inmigración, de juventud, mujer, infancia y nos encanta eso, esos trabajos sociales, ¿no? Mostrar lo que no se muestra habitualmente en los medios de comunicación, ¿verdad, José Antonio? Exactamente, estamos aquí para informarles de una manera independiente, sin tapujos y sin callarnos nada.